¿Qué tal? Soy Diego Fernández y muchas gracias por elegir este canal y esta opción formativa. El asunto de esta edición es el empleo de los dos puntos. Los dos puntos son un signo de puntuación que se representa por un punto superpuesto al otro. En el teclado del ordenador se encuentra en la fila de abajo, al lado del punto y coma y de las rayas o guiones, en el teclado español. Se activa pulsando al mismo tiempo la tecla de las mayúsculas. Los dos puntos se escriben pegados a la palabra o signo que los antecede. Esto es importante al escribir en el ordenador. Los dos puntos se escriben sin separación de espacio con respecto a la palabra que va inmediatamente delante. La palabra que aparece a continuación de los dos puntos puede ser mayúscula o minúscula, dependiendo de los casos. Es decir, ni siempre será mayúscula ni siempre será minúscula. Habrá que verlo en cada caso. En el gráfico hemos escrito en mayúsculas después de los dos puntos porque se trata de lo que dice un personaje y lo que antecede son las palabras del narrador. Son discursos independientes. Este signo nos indica que inmediatamente después de ellos va a venir algo en la escritura. Esto es, su valor es el de anunciar, digámoslo así. Veamos el primer caso. En primer lugar, los dos puntos se utilizan para introducir enunciados que tienen un carácter que podríamos llamar explicativo, como en estos ejemplos. 1. El motor se pone en marcha de la siguiente forma presionando el botón que dice Start. Se explica cuál es el botón exacto que hay que pulsar. 2. Este plato ha sido elaborado con mucho mimo. Ingredientes naturales, constante vigilancia y máxima concentración, además de cariño. Se explican las características de la elaboración del plato. 3. Es una película extraordinaria, divertida, emocionante y llena de intriga se explican las características de la película. A no ser que sea un nombre propio el que sigue inmediatamente a los dos puntos, escribiremos minúscula. En otra edición veremos cuándo escribir mayúsculas después de los dos puntos. En segundo lugar, deben emplearse los dos puntos cuando vamos a presentar una enumeración en cualquier escrito. Esa enumeración puede ser de cosas simples, es decir, una serie de palabras, o más compleja. Veamos los ejemplos. Presentación de una lista de palabras referidas a objetos, artículos, etc. Debes ir a la ferretería y comprar lo siguiente, un cepillo metálico, una lija fina, silicona y un pincel pequeño. Igual que antes, utilizamos las minúsculas, puesto que la segunda parte del enunciado tiene una relación completa con la primera parte. En tercer lugar, vamos a ver la presentación de una enumeración o lista más compleja en la que también utilizaremos los dos puntos. Se trata ahora de una relación de preguntas sobre un tema específico. Fijémonos en que el enunciado introductorio tiene tres alternativas, aunque puede haber más. Son, son estos, son los siguientes. Los aspectos que desarrolla el artículo son, o son estos, o son los siguientes. ¿Quién fue el primero en hablar de este supuesto continente? ¿Lo que hay de cierto en la existencia de la Atlántida? Lo que se sabe en concreto de la civilización Atlántida, la posibilidad de que hubiera antes de desaparecer algún movimiento migratorio hacia Europa desde este continente. En estos ejemplos es conveniente utilizar las mayúsculas después de los dos puntos, porque cada cuestión es independiente en sí misma, aunque la referencia siempre sea la Atlántida. Y todas las cuestiones forman enunciados completos, además de que estamos colocando un punto y seguido al final de cada uno de esos aspectos que se mencionan. Como vemos en todos estos ejemplos, los dos puntos tienen un carácter anunciador o anticipador. Nos indican que se va a escribir algo inmediatamente detrás de ellos. Una explicación, una lista de palabras o de cuestiones o de aspectos, tal y como acabamos de comprobar. Sin embargo, los dos puntos se utilizan también en secuencias que no incluyen ninguna enumeración y se emplean para presentar cuestiones y aspectos de cualquier tipo, que pueden ser advertencias, consejos, Objeciones, detalles, preguntas concretas, etcétera, etcétera. Fijémonos detenidamente en estos ejemplos. Queda aún una decisión que tomar. ¿A quién enviamos el escrito? Se estableció la siguiente medida restrictiva: limitar la velocidad a 20 km por hora. Ten mucho cuidado. Este bosque está lleno de pozos cubiertos por la maleza, difíciles de ver. Lo haremos de este modo. Primero descargamos todo y luego lo subimos entre los tres. En estos casos utilizamos minúsculas como por lo general sucede después de los dos puntos. Y finalmente los dos puntos se emplean para presentar ejemplos o recomendaciones. En los casos siguientes, fijémonos en que este signo se podría sustituir precisamente por la expresión por ejemplo y que además delante de la expresión por ejemplo aparece un punto y coma y después la coma. Estas posibilidades son alternativas interesantes para dar elasticidad a nuestros escritos. En la escritura hay que disponer de varios recursos. Hay días en que su actitud es extraña. Hoy ha hecho un voto de silencio y no ha hablado a nadie. Hay días en que su actitud es extraña. Por ejemplo, hoy ha hecho un voto de silencio y no ha hablado a nadie. Para ir a la montaña debes tener en cuenta algunas cosas. Ir bien abrigado aunque haga sol. Para ir a la montaña debes tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, ir bien abrigado aunque haga sol. Y por mi parte es todo, espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. En mi sitio web podrán encontrarse videotutoriales y videoexposiciones más específicos y extensos acerca de distintos aspectos de lengua y literatura así como tutoriales de EBAU de las diferentes comunidades autónomas. Eso, bachillerato y ciclos formativos. Muchas gracias y si el universo lo permite, hasta una nueva cita.